luchadores que se quedan en el gusto de todos los niños, y este es el caso, porque los niños idolatran a este personaje que viene a crear la fantasía, la imaginación de todos los peques. Esa fue la intención, en paz descanse, de Antonio Peña, que existiera este luchador. Y aquí está ya, en Guadalajara, con ustedes, Alebrije con Quique. Años pone final hoy. Porky se retira. Porky, es tu última lucha. Gracias, Porky, por todo. No te retires, dice el público, pero esa es tu decisión. Entero. Yo, listen up. Yes, that's the guy.
agrupación. Solo le importa su belleza. Y aquí está. Y quiere el metrosexual. Es el más bonito. A la escena. Más bonito, el brazo. Nadie en el mundo tiene tanta influencia ni poder. Sus amigos son los famosos. Sus mujeres son las que se ven en las revistas de la socialité. Su moneda de cambio es la pasión y el oro. Y sus vicios son las mujeres, la fama y todo lo prohibido. Con apenas 1 metro de estatura, la pregunta es, ¿cómo puede haber tanta maldad en un cuerpo tan pequeño? Aquí llega el señor recomendado. Con ustedes, la palabra desviación toma una dimensión más grande cuando vemos a el guapito. Más adelante entrará el escándalo. Vencer o morir. Se enfrentan el vampiro canadiense contra el Mesías. Gladiadores que tienen una rivalidad muy añeja y en sus más recientes encuentros han mostrado cuánto se odian. Hoy, en una lucha por la supremacía, ¿cuál es su favorito? Véanlo aquí en Televisa Deportes. El día de hoy el señor Porky está aquí porque firmó un contrato, pero les anuncio que de manera oficial está decidido, es un hecho consumado. Esta es su última lucha profesional. Sí, señoras y señores, Porky se va. Se va, aunque Guadalajara no quiere, ni todo el público lo desea, pero Porky se va. Porque hay un motivo y la culpa la tiene su familia, entre ellos tú, brazo, sí, tú. Porque toda su familia desde hace mucho tiempo se han aprovechado de la fama de Porky. Hasta el del sindicato. Incluyendo aquel mafioso. Brazo, eres el culpable de que Porky se vaya porque prefiere primero retirarse como grande. De acabar contigo, que eres odio, odio arribista. Porky, gracias. Porky, hasta siempre. Porky, adiós. Podríamos aprovechar y que también ya se fuera para siempre el elegido.
Señoras y señores, ¿quiere que se vaya Porky? Estoy Porky. Porky, estoy consternado. Arturo, estoy consternado. ¿Por qué te vas, Porky? ¿Por qué? ¿Por qué te vas hasta ahora tanto tiempo estorbando en los rings mexicanos? ¿Por qué hasta hoy? Ya se hubiese ido en el tiempo. Lo único que ha hecho es estorbar. Si en la familia Alvarado hay un buen luchador, se llama Juan y es el brazo únicamente. ¡Órale! ¡El más completo! Es un hecho. Esta es la última lucha profesional de Porky. Teniendo el privilegio de contar con el Tirantes, lucharán. A ganar la peda sin límite de tiempo. Vamos a dejar como para su última lucha Porky y el brazo, el otro lado. Rápidamente el brazo a Elvis Porky en su última lucha profesional, como lo anunció Jesús. Bueno, pues esta es la fuerza de la lucha. Miren nada más, un concepto que viene pegando, que viene empujando, mi querido Arturo, los metrosexuales viene. Exacto, y el de Ciudad Obregón, Escorpión Negro, no lo ha hecho nada, pero nada mal. Él se hizo así verdaderamente malora en las filas de el doctor Cantú. Ya lo está expulsando el Tirante. Dice, ya, ¿para qué? Te estamos ahorrando el sufrimiento. No, hombre, la gente no quiere que se vaya el Porky. Es cierto. Se debería de ir el Tirantes, el brazo y tantos personajes nocivos en la lucha libre. Ellos sí se deberían de ir. El motivo de que se va Porky es que la familia de Porky, fíjate nada más, su familia, incluyendo al brazo, se han colgado de la fama. ¿Qué va a pasar cuando el Porky ya no esté? La única que no se quiere es la Babis. No, y no se va a ir. Eso, bueno, pues aquí lo que estamos viviendo, esto es dramático. Se va el Porky, una leyenda de la lucha libre profesional. Aquí ya tenemos que hablar de los mosqueteros del dial. De los mosqueteros del dial, sí, cómo no. ¿Cómo olvidarla? Sí. Sangre por todo. Eran los más sanguinarios que había en ese momento. Eran rivalidades. Nadie les aguantaba una lucha de tres caídas. No, pero tampoco nadie es eterno. Ah, no, eso sí. El Alebrije ya es su penúltima, ¿no? Bueno, ¿qué traes, Rivera, con el Alebrije, con el equipo? No, todos los técnicos llegándole. ¿Pero por qué? Ah, nomás porque es técnico. Por favor. ¿Con quién van a luchar los rudos? Bueno, veríamos buenas luchas entre puro machín. Será más aburrido que un viaje en Metrobús. Ah, este no es aburrido, ¿qué te pasa? Ese es placentero. Mira nada más. Las alturas de este escorpión. Escorpión se baja al Alebrije y lo hace que trabaje horas extras. Bueno, pues vienen aceitaditos. Los rudos contra técnicos. Ver técnicos es más desesperante que el mugroso trenecito del aeropuerto. Oye, sí que está raro, ¿no? Bueno, pues vamos a regresar aquí a la noche de los campeones. Están los VIP, los metrosexuales. Según el diccionario, metrosexual significa aquel que explota. No, aquel que explota su lado femenino. Ajá, pero para verse bien. Que llega para a verse narcisismo bien. Extremo. ¿Sí? No, extremo no. Digo, pues o sea, tú no has llegado al extremo. ¿Qué tal si es mediocampista? Tú no has llegado al extremo. Pero espérame. Yo creo que metrosexual era así como el guapito. Ándele, qué clase. Ahora sí se está enfrentando a verdaderos luchadores. El elegido. ¡Que le dé con todo! Tenía razón Kona. Puro bailarín. Pero sabes que el elegido, no, hombre, es tosudo, es difícil de rendir. Perdóname, Arturo. Ah, no creas que lo van a rendir ahorita tan fácil, ¿eh? Ay, y menos en esas funciones. No. No lo rinden, Jesús. Es difícil. El elegido es luchadorazo, ¿eh? Luchadorazo y además, pues está en el cariño del público. Eso también tienes que decirlo, Arturo, aunque te duele un poquitín. Vamos a ver, el brazo está coordinando las acciones de ataque para los extremosexuales. Los narcisistas, los que explotan su lado femenino. Vaya, los que son medio chiquillas, que están de closet. Medio, pero que no. Que van a salir, pero que en cualquier momento. Les gusta arreglarse, verse bien. Sí, así empezó. ¿Por qué, no? Pues como tú preguntando, decía. Bueno, yo quiero Arturo Rivera, ¿estás de acuerdo que se vaya por ti? Sí, se lo decidió yo quién soy. Dios, él ya lo vio así, yo no tengo... Mira, tú yo generalmente no te opones a por todo. ¿Por qué lo detienes? Que no se vaya, es un figurón. Bueno, ¿por qué tengo que detenerlo? Pues eso,
Queda su nombre grande. Como Cuauhtémoc Blanco se retiró en su mejor momento. A ver, dile a Cuauhtémoc que no se vaya. Sí. A ver, decisión de él. No te vayas. Es decisión de él. Pero al regreso. No. Saludos, mi Temo. Aquí está el Super Elvis Pokey. Recibiendo el castigo de los metrosexuales. Ahora, hay que decir en contrapartida también porque es un luchadorazo y para que lo rindan, pues está muy difícil. ¿Eh? No creas que esto es bailar y coser. No. Porky se la sabe de todas, todas. ¿Eh? Y Porky, no. Y en una función de este, de esta magnitud, no. ¡Mira, agua! No tiren chico, niño. Venga, Porky, saca la casta. Demuestra por qué eres el gran ídolo de México. Es la última lucha de Porky. Hasta siempre, Porky. Si usted tiene manera de recortar, cuidado ahí, un martinete se lo va a aplicar. Alebrije le va a aplicar un martinete al niño sexy de Cuautitlán Izcalli. ¿Se lo aplica o no se lo aplica? Ya decídete, por Dios, hombre. Bueno, al fin, ya que no lo hace. Si fuera rudo, lo hubiera hecho, pero les faltan agallas a los técnicos. ¿Te parece? Ahí está la prueba. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué llora el brazo? Ahora no va a tener de quién colgarse, de quién aprovecharse. Ahora sí van a llorar. Ay, favor, ¿por qué no le hagas caso? A lo mejor ya le está diciendo, te quiero, hermanito. Ah, sí, le, ya lo invitó, le dio un beso y le dijo, en tu despedida te invito. El beso de Judas. Ah, no sé, sí, yo. Bueno, pues entonces, hexadrilátero, giro, 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 elegido lo tiene para quebradora en todo lo alto, algo que ya poco se ve. Así, ahí también impactan al guapito, lo hace Cuijito. Elegido, concentrado. Le gusta que le aplaudan como a la Pimpi y recibe el cariño. Este es el rostro desencajado de Porky al verse al final de una carrera llena de logros, de éxitos. ¿Y ahora qué quieres? Ay, por favor, no vengas a lamerle las botas a tu hermano. Espérame, su hermano. ¡Ay! Me está mordiendo, cual vil Bull Terry que es. Cualquier Evander Holyfield. Es un Doberman, te desconoce. Oye, no es posible, ¿eh? Está loco. Qué mordida le dio, ¿eh? Qué mordida. Ahora sí, como los Doberman, te desconoce. Cualquier. Al hermano mayor. Es que el brazo quiere la fama. Cualquier parecido con el isquiriote de este brazo es pura coincidencia. Coincidencia. El isquiriote es el iscariote. El traidor. ¡Ah, venga, se lo elegido! ¡No puede ser! Estas actuaciones deberían ser sancionadas y multado con pena máxima el brazo. Y que no le volvieran a dar agua oxigenada para que siga con sus tratamientos de belleza. Bueno, pues es la rivalidad que se vive aquí en Guadalajara, en Verano de Escándalo. Prácticamente es un manicomio, este es el Porky nada más ahí sufriendo. Se toca el labio inferior y dice, esto me lo hizo. Bueno, pues ahora que se aguante, el Alebrije contesta. Alebrije puede ayudar en mucho al bando, mi querido Arturo Rivera. En su penúltima lucha como profesional. Ya se va también. En la ya, ya, ya. Te lo anunció a ti, te lo anunció. Que le vaya desfilando. Pues ya vamos a quedar solos, ¿eh? Ay, tú solo, yo solo. La arena pero, sola. Proyectan al Escorpión Negro. El orgullo de Ciudad Obregón, Sonora. Y ahí sale barriéndose. Y va a ir el Cuijito. Que no se arriesgue, que no se arriesgue. Va a ir el Cuijito. Ay, y sí. ¿Te parece que sí? No, pues. Es tuyo. Mira, este es y el hoy te lo presto, como diría Enrique Bermúdez. Este es el motivo. ¡Ah, pero se va con todo! ¡Uy, qué tope! Con todo, el tope asesino. ¡Qué tope, Jesús! ¡Qué tope! Nunca lo piensa, le da en el muslo. Y cuidado, porque se lo pudo haber lastimado. La pero bien. Ensuciada, y ahora que venga, mi querido Arturo, que venga ahora sí Porky, Elvis Porky. Veamos qué salida. ¡Qué salida, señor Higareda! Exclusiva. Entre segunda, tercera cuerda. Horizontal con todo, con todo, con todo. Los pequeñines se levantan, le aplauden. Le aplauden a la brija. Y ahora viene Elvis, Elvis, Elvis Porky. Pues no le hacen daño. Por más que Dennis quiere tres. Tres y tres y cuatro hasta la... Se han dicho, se dicho. Pero está bueno. ¿Qué va a hacer Dennis? Oye, esa mano. ¡Ándale! ¡Después de un carro! Se pone nervioso al enfrentar a una gran figura como es, ha sido y será siempre super Elvis Porky. Ahora sí, haciendo las delicias de todo el público. Y el público le pide con esta algarabía que no se vaya, que se quede, que no sea su última lucha. Tiene mucho que dar este hombre. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo que se vaya Porky, pero que antes deje paralítico al brazo para que se le quite. Ay, tú no hables de tanta maldad, no hables de maldad. Tú no eres así. Tú eres de pura paz y amor. Paz y amor. Más paz que amor. Dos. Tres. Vámonos. Vámonos. Señoras y señores. Espérame. ¿Qué?
Todavía no acaba. Para mí ya acabó. Para mí es todo. Sí. Señores, yo me voy. El que bailó, bailó. Y a mis hijos adiós, me adiós, Porky, ay, querido. Ay, ay. Te vamos a recordar siempre por ti. En aquellas épocas. El público pide que no se vaya. Que no se vaya, que se quede. Eso dice el público. Hay lágrimas de las aficionadas que están llorando. Está lloviendo también. Esa es una queja. El cielo está triste, consternado por este adiós. La fecha es verano de escándalo, septiembre del 2008. Presente lo tengo presente yo. Presente lo tengo yo, aquel día en que lloró Jalisco, señoras y señores. En verano de escándalo, lucha libre. Yo soy Triple A. Más adelante, en verano de escándalo, un encuentro a vencer o morir. Se enfrentan el vampiro canadiense contra el Mesías. Gladiadores que tienen una rivalidad muy añeja y en sus más recientes encuentros han mostrado cuánto se odian. Hoy, en una lucha por la supremacía, ¿cuál es su favorito? Véanlo aquí en Televisa Deportes. Oh, pero... ¿Y la fiesta? ¡Onta la Nikki! ¿Quién lo invitó, Arturo? No está la Nikki, pero llegó la Pimpi. ¡Llegó! ¡Bien, la Pimpi viene a cobrar! ¡Ah, es el regalo que le da Triple A! Al brazo en su retiro. Es el que se lleva una, el cuello. Tres noches, cuatro días. Todo, el escorpión todo sale. Pagado. ¿Quién se mete en el ejido? Se está luchando, Arturo. No, creo que ya se había acabado. Tú dijiste que no. Mira cómo llega Pimpi, en qué momento, para decir yo defiendo a los técnicos. Ves al tirante. Y Porky llorando. Elvis Porky llora. Y le dice, levántate. Y anda. Que no haya golondrinas. Que se quede. Dice Pimpinela que se quede. ¿Qué cosas tiene la vida? Le dice, por favor, no te vayas, porque tienes mucho que dar. El público te quiere, te idolatra. Por favor, reflexiona. Quédate, le dice. Tu corazón. Mi corazón es solidario. Está llorando. Ah. Mi corazón se llena de emociones encontradas. Al ver el retiro de un se llena grande. De amargura, todo no. Está bien. Ya que le llegue, ¿no? ¿Quién se va entonces primero? Ya. Hoy se va por quién se va la próxima semana. Juntos el elegido y Alebrije. Que dejen al Cuije. Oye, ¿y el Cuije se queda? Bueno, pues, espero que no se vaya. Que no se vaya, que se quede. Y deben sacarlo con un fuerte aplauso. Ojalá quisieran abrirme el sonido local para que el público le diga adiós a Porky como se merece. Ya. Te vamos a extrañar. Vamos, el verbo yo no. Señoras y señores, váyanle llegando este es el momento. Vamos a darle un minuto de aplausos en su despedida a Porky. Ya que se vaya. Ya llegándole. Y el elegido anuncia Porky, que también se va. Porky, y faltan Porky, los otros dos inútiles. Porky. Pero por eso llegó Pimpinela. Pimpinela llegó para pedirle que no se vaya. ¡Que no se vaya Porky! ¡No! ¡Y Porky no se va! ¡Porque mientras la gente sigue aplaudiendo, Porky sigue luchando! Bueno, pues queda muy claro. Queda muy claro, el público se pone a aplaudir. Y aquí van a pasar 8 horas. ¡Ey! Si no se va, no es hombre de palabra, ¿eh? ¡Ah! Yo nada más te quiero pedir, Jesús, ¿cómo lo vas a defender? ¿Cómo lo vas a defender como su abogado? Alebrija le impide que se vaya. También Pimpinela. El público le aplaude. Pero, Arturo, de verdad tú tienes veracidad y dices una cosa muy importante. Sí. Bueno, aquí está la licenciada Marisela Peña. ¿Se va Porky o se queda? Porky tiene un contrato firmado y para nada podemos aceptar su renuncia. Gracias, licenciada. Porky, ¿ya viste? Porky, ¡No se va! ¡No se va Porky! ¡Se queda! ¡Se queda Porky!
categórica la licenciada Maricela Peña. ¡Se queda! De que se queda, Jesús, se queda Porky. Pues mira, aquí la gente manda y la patrona manda. Así que, señoras y señores, Porky, eres grande. Señoras y señores, estamos en la repetición de esta lucha. No se va a ir Porky. Aquí está la decisión. Vean ustedes a la alebrije con ese super tope sobre un norteño de Ciudad Obregón. Ah, no, no era él. El alebrije, señoras y señores, era Quique. Y vean lo que hacen con este super chaparrito. Lo arrojan al público porque es un desalmado. Juan el brazo. Y al fin no se sale con la suya. A ver, una pregunta, Jesús, con mucho respeto. Arturo dijo, si la palabra de Porky es me voy... Y ahora se queda, a ver, contéstamela. Mira, contéstamela. Se tiene que escudar en la falda de la licenciada Peña y todavía el barbero de Maroña. No. Yo creo que hemos vivido uno de los capítulos de mayor traición. Yo lo único que puedo decir es que si Conan debió irse y está aquí, el Porky se puede quedar también. Señoras y señores, un momento lleno de calor, un momento lleno de ánimo, un momento lleno de sentimientos al estilo de la lucha libre profesional. En verano de escándalo, lucha libre, yo soy Triple A.